Está muy bonito. Hola amigos de YouTube, hoy os he enviado este vídeo de Palomos de Trabajo y os voy a mostrar el pichón, el cruzado de valenciano con mensajero de primer cruce. Fijaros bien, qué pichón más bien hecho, con mucha nobleza, defiende mucho la hembra. Y estuve, pues el otro día lo enseñé y de primera enseñanza, cuando él salió del cajón, salió a volar. Ahora el hermano, el pichón, pues, no sé, se asustó de algo, no sé, y salió a volar directamente, pero yo tampoco estaba muy preocupado, ya que sabía que estando, pues, una semana reconociendo, bueno, casi 2 semanas y media más o menos, el pichón tenía que venir. Entonces me tranquilicé un poco, porque a veces pues los ves volar así, de repente desaparecen y ya no los ves, te preocupas bastante. Empezó a llover también y ya pues era todo un poco en contra, que decimos. Es un pichón, la verdad, que con mucha nobleza para ser de primer cruce. Y voy a probarlos los dos, los dos hermanos. En el caso de que nos entregan, pues voy a continuar con el trabajo con ellos. Y en el caso pues que hubiera un indicio de que se podría entregar, haríamos otro cruce más. No creo que me dé ningún problema este cruce, porque son bastante corpulentos. Les veo, el físico es un físico bastante bueno para el trabajo, ya que cuando más refinado, pues para el trabajo no son tan buenos. Pero este caso es bastante refinado, pero tiene mucho temple, el tema del temple de la enseñanza, y eso es algo a favor también. Este pichón realmente tampoco está lo que está al 100% con el celo, es decir, el que lo veamos así no quiere decir que se va a quedar así. Va a sacar mucho más corpulencia. Daros cuenta que es un pichón que tiene aún 5 plumas de nido. Y fijaros bien lo fuerte que vaya. Con 5 plumas de nido aún. Este pichón de aquí, cosa de 2 meses más o menos, va a hacer un cambio muy grande. Y lo vais a ver, mostraré en los vídeos. Y vais a ver en el vuelo lo fuertes que son. He hecho una prueba hace un rato, le he quitado la hembra un poco. Y la buscaba, salió a volar y se fue a las nubes. Es decir, la verdad que se fue a las nubes. Y el pichón bajó otra vez. Yo sin enseñarle nada, sino le puse otro en la jaula, en su hembra, y directamente a casa. El pichón está muy bien enseñado, pero es un pichón muy noble, la verdad que muy noble. Estos palomos de trabajo, aparte de los cruzados y los palomos de trabajo, son palomos que cuando ya son pichones que ya empiezan a salir del nido. Se alimentan muy, muy pronto, es decir, empiezan a comer muy pronto. No es como el deportivo, que le cuesta mucho más. Estos pichones, cuando son ya llevan algo de pluma y empiezan a salir, ya saben comer, muchos de ellos saben comer, y son prematuros en el tema de la alimentación. Es algo también mucho a favor y te da mucha calidad de cría. Con los palomos cruzados tenemos que estar muy bien conectados con ellos, es decir, nos tienen que ver bastante, ya que el cruzado es un poco desconfiado. El cruzado no es como un deportivo o como un palomo de trabajo que sea al 100%. Entonces, al estar cruzado con mensajero o estar cruzado con zurita, por ejemplo, ellos son, al ser desconfiados, necesitan verte, están conectados contigo. Cada vez que subamos al palomar, por ejemplo, pues que lo miras, él sabe que estás ahí, entonces está tranquilo. Pero si, por ejemplo, subiéramos no lo vemos casi, siempre pierden como un celo, se alisan mucho, entonces no salen igual para el trabajo, salen más desconfiados, tú los sueltas, no se acercan a ti, no todos, pero muchos de ellos. En este caso, esos pichones, yo los cojo todos los días, por eso llevan esa nobleza, suelen estar cruzados, todos los días, cada vez que subo los cojo, un par de veces, los suelto, me acerco a él, para demostrarle de que no pasa nada. Entonces, para el trabajo te va a dar una calidad de trabajo bastante buena, en el caso de que el palomo sea un buen palomo para el trabajo. Ver esa nobleza con un palomo cruzado, con esa nobleza en la enseñanza, dice mucho de sí. Este pichón, pues, no puedo decir que puede ser el mejor, tal vez en el trabajo no sea muy bueno, pero no creo que tampoco sea muy malo en el trabajo. Vamos a verlo durante pasen los meses. Él a poco a poco irá conociendo el entorno donde vuela, que es muy importante, lo tiene que conocer. Y una vez conozca el entorno, ya, pues, ya podemos soltarlo solo, y ya se va haciendo poco a poco, hasta llegar a ser, pues, un palomo ya, pues, que sabe enterrar sus capturas. Este es su hermano, el hermano de nido, como os comenté. Es un pelín más refinado que él, pero es un pichón con mucho más celo. Y también vamos a empezar con él, con la enseñanza. Una vez termine con el primero, ya empezamos con este. Y ya pues, poco a poco iremos haciéndolo.
Mira cómo coge la pluma. Eso ya quiere hacer nido. Y va cogiendo plumas, va cogiendo palitos. Todo lo que pilla por ahí, pues lo pone en el nido. Eso es señal de que está muy bien emparejado. Y eso es muy bueno también. Él tiene que sentir lo que es la cría para la enseñanza. Lo principal tiene que sentir lo que es la incubación un poco. Y luego el palomo ya se va a prestar mucho más en el trabajo. En un futuro, pues se va a prestar mucho más. Una enseñanza no se puede hacer en una semana, necesita tiempo. Aunque esté enseñado, hay que echarle bastante paloma, bastante hembra, y que esté tranquilo con ella, que tendrá tiempo ya en el tema del trabajo. Bueno, amigos, pues aquí os dejo este vídeo. Espero que os haya gustado y no olvidéis de suscribiros. Muchas gracias a todos.